Muy buenas y bendiciones, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Quiero desearle también lo que es un feliz año nuevo 2021 para todos ustedes. En este video de hoy, señores, vamos a hablar acerca de Romeo Santos, que acaba de tener su tercer hijo. Nació este primero de diciembre. Su tercer hijo, Baby Solano. El rey de la bachata compartió dos fotografías, una acompañada de su mujer en estado de embarazo, donde solo se le puede ver su vientre, y la segunda de los pies de su recién nacido. Romeo Santos, quien hace poco tiempo, como un año, le nació su segundo hijo, y quien tiene otro ya que es adulto, y también se lamentó del difícil año pasado 2020. Dice en una publicación: "Este año ha sido extraño. Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus, que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El COVID se llevó amigos, familiares, aunque sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbado nuestra paz mental y en algunos casos ha cambiado con nuestra fuerza física", escribió el intérprete. Y continuó diciendo: "Cómo obviar también las tristes tragedias que presenciamos y la forma penosa que perdimos atletas, celebridades que idolatramos. Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Lauren Osorio, el gran músico José Antonio Jaques, mejor conocido como Billy, y mi hermano el ingeniero Gary. Sin embargo, también me llenaron de bendiciones. Desde lo más profundo de mi corazón le deseo un feliz año nuevo lleno de salud, positivismo y prosperidad", y concluyó. Bueno, señores, en realidad este año pasado 2020 fue un año de mucha tragedia y muchas cosas las cuales dejó de qué hablar. Pero con Dios adelante, en este nuevo año 2021 les deseo a cada uno de ustedes muchas bendiciones y que todo lo que se propongan lo puedan lograr. Y más que nada, que este virus pueda desaparecer. Así que sin más preámbulos, nos veremos en otro próximo video. Bye bye.